En la cuestión del béis no nos fue tan bien, ahí no pasan a la etapa nacional, es el único conjunto que ahorita lo tenemos en ese estatus, pero todos los demás han estado ya calificando, sobre todo, le vuelvo a repetir, en el tema de los frontenistas, pues la verdad, muchas felicidades a todos los que están haciendo un esfuerzo para poder salir y sacar adelante estas justas regionales, y que nos da gusto que vayan cuantos más se puedan a la nacional. Yo creo que entre más vayamos ya en materia de ranqueo, más posibilidades va a haber para Durango el tema del medalla. Señor, llama la atención el tema de béisbol. Cuando entrevistábamos a Sergio Díaz antes de estas eliminatorias, decía que pues Durango nunca ha obtenido una medalla en béisbol, pues este año las posibilidades son nulas. ¿Se piensan hacer modificaciones? Estamos revisando precisamente la apertura más todavía y la buena organización de este deporte, y creo que hemos estado con muy buenos acuerdos tanto con Sergio Díaz como con las demás ligas deportivas, que ahorita las que están dentro de la asociación y las que no están también para que se incluyan. Lo acabamos de hablar con don Sergio, de muy buena manera accedió simple y sencillamente a federarlos, y también hemos estado en contacto con la Federación Nacional, que la encabeza tanto el coronel como el señor Carlos en sus respectivos puestos, presidente y secretario general, que en próximos días también los vamos a tener por aquí en Durango.